Bueno, es la segunda edición entonces de la Feria Mundo Vivienda. ¿Qué importancia tiene esta feria, esta exposición para la ciudad? Para la ciudad es fundamental porque habla del desarrollo que tiene la ciudad en relación a todo lo que tiene que ver con la construcción, tanto en obra pública como en obra privada, y tiene que ver con toda la economía regional en realidad, no solamente de Rosario, pero habla del desarrollo que tuvo Rosario en todos estos años. ¿Cuáles van a ser las principales características de este Mundo Vivienda 2014? Bueno, este año la superficie está duplicada, las expectativas son muchísimas, está habiendo muy buena respuesta por parte de los expositores que ya desde la edición anterior quedaron sumamente conformes, la mayor parte contrató nuevamente para esta edición y bueno, y aparte va a haber un montón de otras actividades que no hubieron en la edición anterior, muchas actividades en cuanto a lo que es que se refiere al debate acerca del sector. Vamos a tener un foro de la vivienda donde van a estar participando los principales referentes en lo que hace a construcción, economía, inmobiliarias. Vamos a tener una charla magistral a cargo de un arquitecto de renombre internacional que viene de Boston, el arquitecto Rodolfo Machado del estudio Machado Silvetti. Vamos a tener, bueno, debates acerca de la obra pública y el Congreso de Urbanismo y Negocios ON24, que es también un clásico dentro de la ciudad y va a estar dentro de Mundo Vivienda. ¿En qué va a consistir ese congreso particularmente? El congreso tiene que ver, como el nombre lo dice, está más destinado a todo lo que sea urbanismo, o sea, más dentro de lo que es la injerencia de la ciudad en su totalidad. En cambio, el foro de la vivienda va a tratar en cuanto a las perspectivas del sector para el año próximo. ¿Cuántas empresas y cuáles van a ser las participantes en este Mundo Vivienda? Este año tenemos una capacidad para 300 stands. Hay que destacar que cada empresa en promedio contrata no menos de 2 stands, con lo cual más o menos eso te da la cantidad de empresas. Aparte hay muchas instituciones representadas. Este año la característica es que también hemos incluido a todo lo que es el sector académico. La charla magistral inclusive se va a estar armando en asociación con la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad de Rosario y va a tener también representación dentro de los stands la parte académica. 300 stands interior, exteriores también hay. Unos 60 stands que son de mayor tamaño. Como arquitecta le consulto de la ciudad de Rosario, ¿hacia dónde vive la ciudad? ¿Cuáles son las tendencias edilicias de la ciudad hoy en día? Bueno, tenés en todos los rubros que eso es lo interesante de Rosario, tanto en lo que hace vivienda permanente, también hay mucho dedicado a lo que sea de renta, pero también hay mucha inversión en lo que hace a urbanismo, ¿sí? Grandes espacios como Puerto Norte que se han ido desarrollando en estos años y que realmente hacen a que la ciudad crezca y sea vidriera e interés a nivel nacional para ser visitada. Ahora, la tendencia también es mudarse a los alrededores de Rosario, sobre todo a la zona oeste. ¿Eso básicamente por qué se da? Bueno, eso se da un poco por la saturación que hay dentro del sector. Es bastante difícil hoy en día encontrar un terreno libre en el centro de Rosario y la gente que opta por una casa y no por un departamento, bueno, decide irse a los alrededores. También todas las zonas aledañas y área metropolitana van a estar representadas dentro del Mundo Vivienda, tanto con stands como dentro de lo que sea la parte de debates y charlas.